la siguiente información porque en su visita, bueno, a la ciudad de Trujillo, el ministro de Salud, César Vázquez, ha indicado que posiblemente se podría desarrollar una pandemia del dengue, pero cuenta con los recursos humanos y también pues con los equipos suficientes para poder controlar este brote. Sin embargo, no podemos bajar la guardia. Vamos a ver. Todavía no podemos hablar de una epidemia, sin embargo, hay todos los factores favorables para que se dé en cualquier momento la declaratoria ya del inicio de una epidemia. Es decir, es inminente la llegada de una epidemia por dengue. La transmisión activa del dengue se encuentra en 177 distritos a nivel nacional y según el ministro de Salud, los casos se incrementaron en 40% a comparación del 2023. Sin embargo, César Vázquez sostiene que no amerita una declaratoria de emergencia. Tenemos las herramientas para poder tratar de contener este brote en varios lugares. Esperemos que no avance. Pero si avanzara, podría declararse en emergencia. Y la emergencia es básicamente para que nos permita hacer compras directas, rápidas. Este incremento de casos se circunscribe a territorios distritales focalizados en la gran mayoría de regiones afectadas. Estamos hablando de distritos. Las regiones con más casos de dengue son Piura, La Libertad, Lima y Lambayeque, además de Loreto, Tumbes, San Martín, Ica y Cusco. Hasta el momento, hay 8 víctimas mortales a nivel nacional. Esto puede escalar y ante este escalamiento y el compromiso de un territorio regional completo, ya empezamos a hablar de epidemias y de declaratorias de emergencia para regiones determinadas. El ministro de Salud y su funcionario llegaron a Trujillo para lanzar el Plan Nacional de Prevención y Contención del Dengue. Pero ¿por qué no se aplicó antes para prevenir la muerte de 8 personas? César Vázquez afirmó que estaban elaborando un plan específico contra el dengue y gestionando presupuesto. 108 millones para el plan de dengue de este año. Entonces, no es que estábamos esperando sentados el dengue. Nos veníamos preparando en actividades preventivas, en capacitaciones y con presupuesto para actuar ahora. Entonces, ¿qué hicimos en la reunión de Chiclayo el 5 de enero? Comprometimos a todos los directores regionales y les asignamos tareas. Les vamos a dar presupuesto, son 91 millones de soles que ya está en su PIA, en su presupuesto institucional de apertura, y vamos a ir monitorizando tus acciones. Este 2024, a comparación de los últimos 3 años, es donde más infectados de dengue se registraron en el Perú. El ministro de Salud también se pronunció sobre los medicamentos en los hospitales. Están garantizados el stock de medicamentos en todo el país. Es más, incluso nos hemos sobreestoqueado. Normalmente uno se programa y no debe haber un stock de más, porque se puede vencer. Pero como hay ya una llegada inminente de la epidemia, entonces uno es mejor que tenga de más, que de sobra, porque que le falte, porque la cadena logística a veces tienen algún punto de quiebre suficiente, incluso en algunos casos, de un stock, en sobrestock, para los 6 meses que vienen. Así es que no debe faltar medicamentos. César Vázquez pidió a las familias peruanas que abran sus puertas para que las brigadas de salud intervengan y frenen la reproducción del zancudo, principal transmisor del dengue. En su visita a Trujillo, el ministro de Salud también participó en la inauguración del Laboratorio de Referencia Regional de Salud Pública de La Libertad. Además, visitó el terreno donde se construirá el nuevo hospital regional.